Alcaldía de Guaranda. Las avenidas San Vicente y Padre Ángel León, principales arterias viales de San Luis de Pambil, fueron escenarios del desfile cívico estudiantil en conmemoración del 28º aniversario de parroquialización de este sector subtropical, realizado la mañana del miércoles 23 de agosto del 2017. En la jornada participaron autoridades locales e instituciones educativas. El vicealcalde José Asencio Yanchaliquín estuvo como delegado del alcalde Ramsés Torres Espinosa en las festividades de la parroquia San Luis de Pambil. Durante la sesión solemne, en su intervención extendió el saludo reverente a este pueblo pambileño y resaltó el trabajo que el municipio de Guaranda viene desarrollando principalmente en la vialidad, así como en obras de infraestructura. Tal es el caso de la cancha sintética entregada oficialmente el pasado domingo 20 de agosto del presente año. En tema de vialidad, se ha hecho la apertura de 6 kilómetros vía Gilibí, Guasaví, María Aurora, conectado a Nueva Esperanza, 5 kilómetros. Mantenimiento de 3 kilómetros vía Abel Torres, sector Senel, hasta las piscinas de oxidación. Mantenimiento de vías de variante La Venada. Resalteo de 5 kilómetros vía Piedra Blanca, como también San Luis, Campo Bello, Alto, Casanteo, Cunetas. La Unidad Municipal de Tránsito ha entregado permiso de operación de la Compañía de Taxis de San Luis de Pambil. Hemos hecho también una cancha de uso múltiple en la comunidad de Monoloma. Dentro de la comitiva también estuvo la concejala Carmen Hidalgo y funcionarios del municipio de Guaranda. Junto a ellos, los miembros de la Junta Parroquial y los habitantes que llegaron de todas las comunidades que pertenecen a San Luis de Pambil. Alcaldía de Guaranda.